Amigos, bienvenidos a USA en Español, la Casa Blanca y la administración de Joe Biden el día de hoy declaran una nueva guerra, pero en este caso en contra de la empresa Amazon y su presidente fundador, el señor Jeff Bezos. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con este nuevo conflicto y el tema de la inflación que continúa haciendo daño a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, lamentablemente este país, yo creo que los políticos no se encuentran enfocados en lo que realmente el pueblo americano espera de ellos. Los políticos en Washington lamentablemente no entienden que el pueblo americano tiene muchos problemas y lo único que quiere este país es que todos esos problemas económicos sean resueltos para que las personas puedan tener simplemente una mejor calidad de vida. Fíjense lo que ha ocurrido el día de hoy. La Casa Blanca ha respondido a las críticas del fundador de Amazon, el señor Jeff Bezos, sobre sus políticas económicas en el último tira y afloja entre la administración de Joe Biden y el magnate de la tecnología y el comercio minorista. Que recordemos, con su empresa Amazon ha revolucionado prácticamente todo el comercio electrónico. Millones de personas hoy en día utilizan esa plataforma para poder adquirir y en algunos otros casos vender sus productos. Pues el día de hoy la Casa Blanca al parecer tiene muy pocas cosas que hacer y deciden justamente utilizar su tiempo en iniciar un nuevo conflicto, una guerra de palabras entre uno de los empresarios más importantes que hay en este país que lamentablemente no ayuda absolutamente nada a resolver los grandes problemas económicos que el pueblo americano continúa teniendo. Primero fue la pandemia, luego siguió la inflación, el alto costo de la vida, el incremento de los precios, pero la Casa Blanca no tiene otra cosa más importante sino ponerse a pelear con el dueño de Amazon, que nada va a resolver, como dije anteriormente, los grandes problemas económicos que tienen los Estados Unidos. Fíjense lo que dijo la Casa Blanca. No hace falta dar un gran salto para entender por qué una de las personas más ricas del mundo se opone a una agenda económica para la clase media, que reduce algunos de los mayores costos que enfrentan las familias, la lucha contra la inflación a largo plazo y se suma a la histórica reducción del déficit, que por cierto el presidente está logrando al pedirles a los contribuyentes y corporaciones que son más ricos y que tienen más dinero, que paguen su parte justa en impuestos. Así dijo justamente el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, el señor Andrew Bate, en un comunicado para dar a conocer la posición de la Casa Blanca ahora con esta diatriba que se ha formado entre la empresa Amazon, su presidente fundador, el señor Jeff Bezos, y la administración de Joe Biden. Fíjense lo siguiente, la Casa Blanca dice que uno de los problemas que hay en este país y la inflación se encuentra tan alta es porque los empresarios no pagan los impuestos. Y yo quiero ser muy claro en este tema. Yo creo que en este país todo el mundo debe pagar los impuestos que les corresponden. Todo el mundo en este país tiene que pagar impuestos porque todo ese dinero es utilizado diariamente por el gobierno federal en beneficio de las mismas personas que vivimos en este país. Si alguien no está pagando sus impuestos, tiene que asumir sus responsabilidades y, por supuesto, pagar lo que tiene que pagar ante la Agencia de Impuestos Internos, mejor conocida como el IRS. Ahora. Pretender pasar todo un gobierno estos cuatro años de la administración de Biden, echándole la culpa a los empresarios y a las grandes empresas de este país, que ellos son los culpables, por eso la inflación se encuentra tan alta, lamentablemente yo creo que no es la realidad de lo que se está viviendo en este momento. ¿Las empresas pudieran pagar más impuestos? Probablemente sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lamentablemente, amigos, tenemos que entender que el tema de la inflación es un tema de política gubernamental. Es un tema que está asociado primero con la crisis de la pandemia. Todos sabemos eso. Pero segundo, porque la principal agencia del gobierno que justamente se encarga de combatir la inflación no hizo su trabajo y es la Reserva Federal de los Estados Unidos y su presidente, el señor Jerome Powell. Yo creo que el presidente Biden debería utilizar el tiempo para criticar al presidente de la Reserva Federal por no tomar las acciones correspondientes a tiempo, en lugar de ponerse a criticar en este caso a la empresa Amazon o cualquier otra gran empresa en el país, que por cierto lo que hacen en este momento es dar millones de puestos de trabajo a personas que lo están necesitando justamente ahora. Tampoco sorprende que este tweet se produzca después de que el presidente se reuniera con las organizaciones laborales, incluida los empleados de la misma empresa Amazon, así lo dijo la Casa Blanca el día de hoy. Y yo creo que este comentario está totalmente fuera de tono. Si la Casa Blanca se quiere reunir con organizaciones laborales a mí me parece muy bien. Eso ayuda justamente a la lucha y las reivindicaciones que las organizaciones laborales todos los días tienen. Me parece excelente, pero luego de salir de esta reunión, no puede ir a criticar a las empresas justamente que contratan a los trabajadores que están representados por esas personas que asistieron a esa misma reunión. Yo creo que este comentario, como dije anteriormente, se encuentra fuera de tono, se encuentra fuera de lugar y es un comentario más que no ayuda absolutamente en nada a continuar resolviendo los problemas que hay en Estados Unidos. El señor Jeff Bezos, presidente y fundador de Amazon, respondió poco tiempo después de Twitter acusando a la Casa Blanca de intentar enturbiar el tema y desviar la atención de la inflación vertiginosa que estamos viviendo en este momento en el país. Recuerden ustedes que al presidente de la Reserva Federal se le advirtió durante mucho tiempo. Que tenía que tomar acciones, y él le dijo al Congreso: no se preocupen, la inflación es un problema pasajero que se va a ir de un momento a otro, yo no voy a hacer absolutamente nada. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el presidente de la Reserva Federal al Congreso de los Estados Unidos, a un conjunto de congresistas y senadores que lo escucharon con mucha atención y resulta que ahora, después de prácticamente más de dos años de pandemia, el señor presidente de la Reserva Federal dice, bueno, me equivoqué. Lamentablemente la inflación se salió de control, pero ahora sí vamos a tomar las acciones correspondientes. Tenemos que ser realistas de cuál es la situación que vive el país y no echarle la culpa a estas grandes empresas que, por cierto, como dije anteriormente, no es que yo soy defensor de empresas yo defiendo a lo que creo que tengo que defender y en este caso creo que es incorrecto que una administración sea demócrata o republicana quiera ir en contra de las empresas del país que por cierto ayuda mucho con el tema laboral y que engrandecen justamente la economía de los estados unidos ustedes saben que la inflación perjudica más a los más necesitados pero los sindicatos no están causando la inflación, tampoco la gente rica. Así lo dijo Jeff Bezos. Recuerde que la administración de Joe Biden hizo todo lo posible para agregar otros 3.5 trillones de dólares al gasto federal. Recuerden ustedes el antiguo paquete económico que no pudo ser aprobado gracias al desastre causado por Joe Manchin, senador demócrata por el estado de West Virginia que no pudo aprobar justamente el gran paquete económico. Continuó diciendo justamente el presidente de Amazon, fracasaron, pero si hubieran tenido éxito, la inflación sería aún mucho más alta de lo que es hoy. Y la inflación actual se encuentra en su punto más alto en los últimos 40 años. Así lo dijo Jeff Bezos, criticando justamente estos comentarios hechos por la Casa Blanca. Los golpes del lunes marcan la última escalada en lo que ha sido una relación tensa entre la administración de Joe Biden y la empresa Amazon. Y aquí es donde yo discrepo de las cosas. Si la empresa Amazon está evadiendo impuestos, pues el IRS debería ir a hacer una auditoría y asumir justamente las acciones correspondientes para que esa empresa, incluido su presidente, asuma las consecuencias y pague lo que tenga que pagar. Pero no podemos convertir esto simplemente en un discurso de micrófonos, pararse frente a una multitud y comenzar simplemente a acusar a personas o empresas de que no pagan los impuestos. El IRS que vaya y audite a la empresa Amazon y que si no pagan los impuestos justamente, como siempre repito, que estas personas admitan su responsabilidad. El presidente Biden suele señalar a Amazon por no pagar impuestos federales en un discurso que piden tasas impositivas mucho más altas para las corporaciones y los estadounidenses más ricos. Se reunió a principios de este mes con líderes laborales que lideraron los esfuerzos para sindicalizar un almacén de Amazon justamente en el estado de Nueva York. Una novedad para los trabajadores de esa compañía que no están justamente acostumbrados a este tipo de acciones. Durante el fin de semana, Jeff Bezos apuntó a Joe Biden y a su administración por una política económica, rechazando los argumentos de que aumentar los impuestos a las corporaciones ricas ayudaría a enfriar la inflación que ha sido un problema persistente de los Estados Unidos en el año pasado y también lo que llevamos a este año, una inflación descontrolada que lamentablemente, como lo he dicho en muchas ocasiones, es responsabilidad de la misma Reserva Federal por no haber tomado las acciones correspondientes. Está bien discutir el aumento de los impuestos a las corporaciones, así lo dijo Jeff Bezos. Domar la inflación es fundamental para discutir. Aplastarlos juntos es solo una mala dirección. El multimillonario también dijo que el senador Joe Manchin había salvado a la administración de Joe Biden de ellos mismos al bloquear la propuesta de gastos que, según Besos, Habrían alimentado aún más la inflación y que estuviéramos viviendo una inflación mucho más alta en este momento. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.